La Iglesia del Jubileo de las Familias, Jubilee Family Church, de Oskaloosa, Iowa, es un templo carismático independiente que cuenta con ministros de la juventud, quienes tienen el rol de acercarse a los jóvenes para ayudarlos y orientarlos en su camino religioso. En su afán por ofrecerles a jóvenes con problemas un futuro apegado a los preceptos cristianos que les permitan redirigir sus vidas, muchos ministros llevan su labor evangelizadora a las calles. Precisamente durante un viaje a Texas para llevar la palabra de Dios, fue como encontró la muerte en manos de un grupo de adolescentes, una pareja de ministros de la juventud de la Iglesia del Jubileo de Oskaloosa. Hola amigos, somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Todd Alan Bagley nació el 28 de abril de 1973 en la ciudad de Ottumwa, en Iowa, producto de la unión de Rick y Georgia Bagley. Durante un tiempo vivió en Pella, donde fue director de salud asistente en el club atlético. Todd era miembro activo de la Iglesia del Jubileo de Oskaloosa y de la Iglesia Gracia Cristiana en Killeen. Mientras servía en el ejército, estuvo destacado en Fort Hood, Texas, y fue en ese momento que conoció a la que se convertiría en su esposa, Stacy Lynn Woodard, quien cantaba en el coro del templo. Stacy nació el 1 de abril de 1971. Sus padres, Donna y Charles, la trajeron al mundo en Fort Campbell, en el condado de Christian, en Kentucky. Posteriormente, los señores Woodward se divorciaron y cada uno rehizo sus vidas. La mamá se casó con Randy McClure, mientras que su papá se unió a Barbara. Stacy tuvo una hermanastra y tres hermanastros, Dana Ladd, Glenn McComb y Donald McComb. La joven estudió en la secundaria Dyer County en New Bern, donde se graduó en 1989. Después de conocerse en el marco de las actividades de la iglesia en Texas, Stacy y Todd comenzaron a trabajar juntos con los jóvenes y se casaron el 12 de enero de 1996 en el condado de Travis, en el mismo estado. Según sus allegados, en su casa no había televisión para evitar que la programación los distrajera el uno del otro. Tampoco poseían una mesa de comedor, por lo que comían en el piso. Mientras vivieron en Pella, Todd trabajó como entrenador en el club atlético Boss Landen, mientras Stacy laboraba en Heritage Las. Sin embargo, en febrero decidieron hacer un cambio. Todd dejó su empleo en el club y se mudaron a Ottumwa con sus padres. Entonces comenzaron a pasar la mayor parte de su tiempo leyendo la Biblia y dedicándose a la iglesia y a sí mismos. Pasaban horas reparando los daños causados por un incendio en el edificio del templo. Con frecuencia, los pastores se reunían con jóvenes en situación de riesgo y con problemas, a quienes acercaban a la fe. Sus familiares y amigos los recuerdan evangelizando en las esquinas y discutiendo la Biblia con personas que no conocían. También afirmaron que los Bagley deseaban poder tener hijos. A mediados del año 1999, la pareja viajó a Texas para asistir a reuniones de renacimiento de la iglesia, donde también aprovecharon para llevar su mensaje a jóvenes en la localidad donde se encontraban. Lamentablemente, en esta ocasión, su entrega a la juventud los llevó a encontrar la muerte en Killeen, cuando Stacy y Todd tenían 28 y 26 años respectivamente. En horas de la mañana del 21 de junio de 1999, el matrimonio asistió a un servicio religioso y luego tuvo un almuerzo con algunos amigos. Posteriormente, se detuvieron en una tienda de conveniencia llamada Mikey's. Todd se bajó del auto para hacer una llamada desde un teléfono público, mientras ella lo esperaba en el Buick LeSabre que conducían. Dos jóvenes abordaron al ministro y le pidieron que los acercara a la casa de su tío. La pareja, confiada y dispuesta siempre a ayudar al prójimo, no dudó en acceder al pedido de los adolescentes. Fue así como Christopher Lewis y Tony Sparks, de 16, abordaron el auto con los Bagley, quienes también aceptaron llevar a Christopher André Vialva, de 19 años. Vialva comenzó a dar indicaciones al conductor y de pronto apuntó con una pistola calibre 40 a la cabeza de Todd y le dijo que los planes habían cambiado. Sparks hizo lo mismo con Stacy, pero con una calibre 22. Los forzaron a detener el vehículo, les robaron sus pertenencias y les exigieron las claves de sus tarjetas.
Entonces, la banda los obligó a entrar al maletero y condujeron varias horas con los Bagley atrapados en la cajuela, mientras buscaban cajeros para extraer el dinero de sus tarjetas e intentaban empeñar el anillo de bodas de Stacy. Durante el recorrido, los ministros cantaban y rezaban y les decían a sus secuestradores que las bendiciones de Dios estaban disponibles para todos. Sus palabras llegaron a Sparks, quien le dijo a Villalba que no quería seguir adelante. Este, en cambio, lejos de ser disuadido, pensó en matar a sus víctimas porque habían visto sus rostros, cosa que no estaba en los planes originales de los delincuentes. Luego de eso, los tres hombres se encontraron con los dos miembros restantes de la pandilla, Terry Brown, de 15, y Brandon Bernard, de 19. Villalba acordó dejar a Sparks en su casa, pero se quedó con su arma. En su ruta criminal, los cuatro que siguieron en el auto decidieron llevar a la pareja a un lugar apartado en el área recreativa de Belton Lake, dentro de la reserva militar de Fort Hood. En determinado punto, detuvieron el vehículo. Villalba se dirigió a la parte trasera, abrió la maleta y les disparó a los ministros, quienes rogaban por sus vidas. Justo antes de que les dispararan, Stacy dirigió unas palabras a su verdugo. «Jesús te ama», le dijo. Tras los disparos, Bernard roció el auto con un líquido inflamable y le prendió fuego. Todd murió de inmediato, pero su esposa todavía estaba con vida cuando comenzó el incendio y su deceso se produjo por inhalación de humo. Tras quemar el vehículo, Villalba, Bernard, Lewis y Brown corrieron por la colina hasta el auto de Brandon, pero en la huida, las llamas alertaron a las autoridades, quienes se dirigieron al lugar, y allí encontraron a la banda tratando de sacar el coche de la zanja. Mientras tanto, los bomberos descubrieron los cuerpos en el maletero y de inmediato, los cuatro hombres fueron detenidos. Pero, ¿quiénes eran estos jóvenes criminales capaces de cometer un acto tan atroz? Brandon Anthony Mica Bernard nació el 3 de julio de 1980. Era hijo de Thelma Louise Johnson, una enfermera del ejército, y de Kenneth Richmond Bernard, oriundo de San Antonio, Texas, y tenía dos hermanos menores. Siendo todavía muy pequeño, se trasladó a Fairbanks, Alaska, y permaneció allí entre 1982 y finales de 1984, mientras Thelma estaba destacada en esa localidad. Posteriormente se mudaron a Killeen, Texas, y fue allí donde Brandon pasó la mayor parte de su infancia. En 1986, el mayor de los hermanos Bernard ingresó a la Academia Adventista del Séptimo Día y al año siguiente todos viajaron a Colorado durante el verano acompañando a la enfermera mientras atendía un curso de formación médica. Unos años después, en septiembre de 1992, el señor Bernard, estando bajo los efectos de sustancias tóxicas, roció gas lacrimógeno en la cara de su esposa y en el transcurso del año siguiente se divorciaron. Siendo un adolescente, Brandon inició su carrera criminal. Sus malos pasos coincidieron con la llegada a la familia de su primo Mel Simeon Pollock, con los problemas de violencia que vivió tras el divorcio de sus padres y su expulsión de varios centros educativos. Los muchachos comenzaron robando casas y Brandon incluso pasó 5 meses en un centro de detención juvenil en Brownwood, Texas, en 1995. Su paso por el sistema de justicia no impidió que, al salir, siguiera por un camino de transgresión y se uniera a una banda local. En 1996, el joven decidió buscar empleo, pero no tuvo éxito. En el transcurso del siguiente año, completó su test de desarrollo educativo general, conocido como GED, y logró matricularse para estudiar el último año en la secundaria Killeen para el curso 1997-1998. Asumió responsablemente la actividad académica y su esfuerzo rindió frutos, logrando buenas calificaciones. Al graduarse, quiso ingresar al ejército de Estados Unidos, pero sus antecedentes policiales se interpusieron en su camino y fue rechazado. No tardaría en volver a dar pasos en la dirección equivocada. En cuanto a Christopher Villalba, a pesar de su rol primordial en el doble asesinato, existe muy poca información sobre su vida. Era hijo de Lisa Brown y tenía una hermana mayor llamada Audrey. Por los recuerdos de su hermana, se sabe que eran cercanos y compartían juntos el montar en bicicleta y jugar a congelarse o hacer guerra con globos de agua en verano. Audrey también compartió que cuando Christopher fue creciendo, pasaba más tiempo jugando videojuegos y escuchando música con sus amigos. Según la información que se manejó durante el proceso legal contra los miembros de la banda, el 20 de junio de 1999, un día antes del crimen, Christopher André Villalba, Christopher Lewis y Tony Sparks
se encontraron para planificar un robo. Según lo recordaron, le pedirían a alguien que los llevara y una vez dentro del auto, amenazarían a la víctima con un arma de fuego para quitarle su dinero y efectos personales. Luego la encerrarían en el maletero y la llevarían hasta un lugar para abandonarla junto con el vehículo. Al día siguiente, los tres incluyeron en el plan a Brandon Vernon y Terry Brown. En un primer momento, el grupo solo contaba con una pistola calibre 22, la cual consideraban muy pequeña como para someter a alguien. Así que decidieron buscar una segunda arma. Bernard tenía una calibre 40, pero se la había prestado a Gregory Lynch, de modo que fueron hasta su casa para recuperarla. Hecho esto, se dirigieron a un supermercado local para tratar de identificar potenciales víctimas. Bernard dejó allí al resto de la banda, pero no lograron su objetivo y siguieron buscando en los estacionamientos de algunos negocios. Repitieron el procedimiento varias veces hasta que llegaron a una tienda de conveniencia en Killeen, donde justamente acababan de detenerse los Bagley. Durante el juicio, Lewis declaró que los pastores les hacían preguntas sobre Dios, Jesús y la iglesia. También les dijeron que ellos no eran personas ricas, pero que habían sido bendecidos con su fe. Brown, por su parte, afirmó que las últimas palabras de Stacy fueron «Jesús te ama» y «Jesús, cuídalos», y que la respuesta de Vialba fue maldecirla. Terry Terrell Brown y Christopher Michael Lewis se declararon culpables de los cargos de asesinato en segundo grado en diciembre de 1999. Lewis también lo hizo de un cargo de robo de auto. Brown y Lewis podían ser condenados a cadena perpetua, pero no a pena de muerte, porque colaboraron con los fiscales en los juicios contra Vialba y Vernon en junio de 2000. El 22 de marzo de 2001, el juez Walter Smith los sentenció a 15 años de prisión. En cambio, Tony Sparks recibió cadena perpetua sin libertad bajo palabra, que luego fue reducida a 35 años. Un sexto joven, Gregory Hardin Lynch, de 16 años, quien le entregó a Bernard el arma calibre 40 usada en los asesinatos, se había declarado culpable del delito de posesión de un arma robada y fue sentenciado a 5 años de prisión. En diciembre de 2000, también fue enjuiciado y condenado a 2 años de cárcel un hombre de 34 años, Sherwin Matthew Semple, quien se declaró culpable de un cargo de robo relacionado con el anillo de bodas de Stacy Bagley, el cual intentó vender por $300. La joya fue recuperada y devuelta a la familia. En cuanto a Christopher Vialba y Brandon Bernard, ambos fueron acusados de asesinato en primer grado. Vialba fue encontrado culpable de 2 cargos de asesinato, por las muertes de Todd y Stacy Bagley, y condenado a muerte. Con respecto a Bernard, sus abogados defensores aseguraron que tanto Todd como Stacy Bagley murieron antes de que se incendiara el automóvil. Para respaldar su punto, contrataron un investigador independiente, que aseguró que la señora Bagley estaba médicamente muerta antes del incendio. Pero esta versión contradecía la de la fiscalía, basada en el análisis del forense, según la cual Todd murió de forma instantánea, mientras que el hallazgo de hollín en las vías respiratorias de Stacy demostraba que ella falleció por inhalación de humo y no por la herida de bala. Además, el grupo legal de Bernard argumentó que su defendido sintió temor de lo que le pudiera hacer Vialba si se negaba a seguir sus órdenes. Por todo esto y su trabajo en programas para evitar que las personas participaran en delitos mientras esperaban la condena, sus abogados pidieron cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, sus esfuerzos no evitaron que, al igual que Vialba, fuera condenado a la pena capital. El 31 de julio de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció oficialmente la fecha para la aplicación de la sentencia contra Vialba, el 24 de septiembre de 2020. En el aviso se mencionó que las condenas y sentencias fueron confirmadas en apelación, y sus solicitudes de reparación colateral también fueron rechazadas por distintos tribunales. Al acercarse el día, se reavivó una discusión sobre la imposición de la pena capital a una persona por un crimen cometido durante su juventud. En declaraciones a CNN, Jason Chain, profesor de psicología en la Universidad de Temple, afirmó que, a pesar de la naturaleza muy, muy atroz del crimen por el que Christopher fue condenado,
Su posición era que, según la ciencia, su cerebro no era el de un adulto de pleno derecho. Su opinión fue que el castigo de quitarle la vida era demasiado severo. En ese mismo sentido, Henderson Hill, abogado principal de la Unión Americana de Libertades Civiles, manifestó que el gobierno federal no debe buscar la pena de muerte para una persona que fue condenada mientras su cerebro era inmaduro en el desarrollo. Al respecto, hizo referencia a ciertas contradicciones legales. Villalba no habría tenido la edad suficiente para comprar un paquete de cigarrillos o alcohol, pero tenía la edad suficiente para que lo ejecuten. Eso no tiene ningún sentido. Adicionalmente, la abogada de Villalba, Susan Otto, refirió que una evaluación del cerebro de Villalba mostró que cuando tenía 19 años, contaba con la perspicacia de un joven de 16. También sostuvo que el hecho de que Villalba aceptara la fe mesiánica y mostrara su remordimiento por los crímenes era una evidencia de su maduración como persona. En un comunicado, la Unión Americana de Libertades Civiles planteó que no se cuestionaba si Christopher era responsable del daño que causó, sino si realmente se podría llamar justicia a ejecutarlo por un error que cometió siendo adolescente y considerando que inicialmente no recibió la ayuda o defensa que todo ciudadano merece. De hecho, el propio Villalba argumentó que su juicio estuvo empañado por un abogado ineficaz que no investigó la amplia evidencia de su infancia traumática y deficiencias cognitivas. También se refirió a que durante el proceso, su defensor buscaba empleo en la oficina del fiscal. Además, afirmó haber descubierto que el juez de primera instancia que presidió su juicio y procedimientos posteriores a la condena, en ese momento luchaba contra el alcoholismo y estaba intoxicado mientras cumplía sus funciones judiciales. Finalmente, el magistrado renunció bajo presiones del Consejo Judicial de su circuito. En un video difundido el mismo mes, el convicto pidió la detención de su ejecución. Alegó que su proceso de apelación fue injusto. Se refirió a las desigualdades raciales en el corredor de la muerte y a su edad para el momento en el que cometió el crimen. A pesar de esto, los intentos de Villalba no prosperaron. El día de la ejecución, grupos contrarios a la pena de muerte protestaron en las afueras del penal. Desde allí, la madre de Villalba, Lisa Brown, aseguró que su hijo había cambiado y que estaba profundamente arrepentido de lo que hizo. Villalba, de 40 años, fue el primer hombre afroamericano destinado a morir desde que el gobierno de Trump reanudó, tras una pausa de 17 años, la pena de muerte en el ámbito federal. Fue declarado muerto a las 17:45 del 24 de septiembre de 2020 en la prisión de Terre Haute. Meses después, la noche del jueves 10 de diciembre de 2020, Brandon Bernard fue ejecutado, también en Terre Haute, Indiana, a pesar de un importante movimiento que hizo esfuerzos para lograr la conmutación de su pena. Bernard se convirtió en el hombre más joven en ser sometido a la pena capital en cerca de 7 décadas. Antes de morir, se disculpó con los familiares de las víctimas por el dolor que les causó. La sentencia se ejecutó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara las solicitudes de indulto de última hora. Bernard fue declarado muerto a las 21:27 horas. Su ejecución, la novena desde que el fiscal general de Estados Unidos anunció la reactivación de la pena de muerte en el ámbito federal, estuvo precedida por una ola de rechazo que se extendió varios meses. El reverendo Jesse Jackson y la estrella Kim Kardashian tuvieron un rol activo pidiendo que se le perdonara la vida. No solo hubo argumentos en contra de la causa por la que se le condenó a muerte, sino también por la edad que tenía cuando perpetró el crimen, por su arrepentimiento y su comportamiento durante sus 20 años en prisión. Kardashian hizo un pedido para que sus millones de seguidores la ayudaran a detener su sentencia y solicitó al presidente Trump que le concediera la conmutación de la pena. La estrella ofreció 5 motivos para detenerla. En primer lugar, dijo que tenía 18 años en el momento del crimen. También alegó que él no fue el tirador. En tercer lugar, se refirió a que el fiscal y 5 de los jurados apoyaban la solicitud de clemencia. El cuarto factor que mencionó se refería a su conducta durante su tiempo en prisión y a su dedicación a ayudar a jóvenes en riesgo. Finalmente, se hizo eco del soporte bipartidista a la conmutación de su castigo. Después de la decisión de una corte inferior de suspender la ejecución de Bernard, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito denegó una moción de emergencia. Una medida similar tomó la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.
Entonces, dos abogados que habían representado al presidente Trump se unieron a defensa buscando un retraso de 2 semanas para ponerse al día con el caso, pero la Corte Suprema negó la solicitud. Uno de los defensores, Robert Owen, dijo que la ejecución de Brandon era una mancha en el sistema de justicia criminal. Owen intentó conseguir una audiencia para exponer pruebas que acababa de descubrir que no se presentaron durante el juicio que se llevó a cabo en el 2000. Manifestó que durante una audiencia de sentencia en 2018 para otro acusado por el crimen, se reveló que los fiscales habían retenido evidencia que disminuía el papel de Bernard en los asesinatos. Según Owen, 5 de los jurados de sentencia afirmaron que si hubieran estado al tanto de dicha información, no habrían acordado condenar a muerte a Bernard. Por eso cerramos esta entrega con las palabras de Georgia, la madre de Todd Bagley, quien criticó que las noticias sobre la aplicación de las sentencias se centraron en las ejecuciones y no en las víctimas. Afirmó sentirse dolida y también decepcionada por el hecho de que la pena de muerte fuera el tema y que no se contaran ambos lados de la historia. También habló luego de la ejecución de Bernard, recordando que durante horas sus seres queridos fueron mantenidos en el maletero mientras rogaban por sus vidas. Dijo que se trató de un acto sin sentido de maldad innecesaria. En un mensaje directo a quienes rogaron por la vida de los asesinos y centraron en ellos la difusión, dijo: "Por favor recuerden que las vidas de familiares y amigos fueron destrozadas y que todos hemos llorado durante 21 años esperando que se haga justicia". Y bueno, amigos, hasta aquí otro expediente criminal más. Quiero terminar tocando el tema de la pena de muerte, el cual es sumamente polémico, especialmente cuando se refiere a personas que fueron sentenciadas por acciones cometidas siendo todavía muy jóvenes. Si bien los argumentos presentados en contra de la pena capital tienen muchos seguidores, la oposición de los familiares de las víctimas en su búsqueda de justicia tiene mucho peso. Sea como sea, esto siempre será un debate y tendrá muchos seguidores y detractores.